Muy bien, pues sin perder ni un segundo, invitamos a Kevin y Antonia, que nos va a ayudar con la traducción. Please come here. Tenemos a Marina Garcés, Iñaki García, Gustavo Duc, también si podéis ocupar los asientos. La idea es que podamos compartir ahora unos minutos con Kevin, comentar el film, la película brevemente, y luego abriremos el debate tanto con Marina, con Iñaki y con Gustavo, como con los que queráis participar. Entonces, nos sentamos un poquito, aunque llevamos mucho rato sentados, ¿verdad? Elegimos la película de Kevin, ¿no? Nosotros no prefiguramos los temas del festival antes de cada edición. Las películas van viniendo. Este trabajo hacía un par de años que lo seguíamos. Y lo seguíamos porque nosotros llevamos desde hace 5 o 6 años intentando también plantear nuestro festival como una cosa que llamamos la red de comunes audiovisuales. Eso quiere decir que nuestro festival se puede copiar y a las comunidades locales de cualquier territorio que quieren hacer una copia derivada del BCCN, les enviamos un link en el que se pueden descargar lo que nosotros llamamos el kit del festival, que son todas las películas, pero también la cartelería y el material de promoción editable para que de una forma muy fácil puedan reproducir este festival en su territorio. Esto nos permite, de un lado, contactar a comunidades locales activas por el movimiento de la cultura libre o interesadas por el audiovisual con un puntillo transformador, ¿no? Y por otro lado, nos permite detectar trabajos en otros territorios a los cuales no llegaríamos si no fuera porque alguien de ese territorio pone el mismo cariño y amor que ponemos nosotros por estar al día de qué está pasando en el audiovisual compartido con licencias libres. Entonces, esta red de comunes audiovisuales tenía que dialogar de alguna forma con el documental de Kevin, un documental centrado en los bienes comunes, y nos parecía que hacerlo aquí, en este territorio en disputa, ¿no?, en este común en construcción, tenía todo el sentido del mundo. Entonces, simplemente para abrir un poquito, yo antes le decía a Kevin, tú has hablado durante 2 horas con tu película, seguramente la gente querrá preguntarte y querrá preguntarnos, pero sí que me gustaría un poco que explicaras por qué pones el foco en los bienes comunes. Y también, si me dejas adelantar una preguntita, ¿por qué sale tanta lucha, no? Porque es un documental que tiene seguramente más imágenes de asambleas y de manifestaciones que de espacios naturales y de desastres naturales, que también hay unas cuantas. Yeah. So, it's okay. So the conflict in the film rises and rises and rises. This was a deliberate act because I don't think people understood how serious the situation is. El conflicto en la película se hace siempre más fuerte porque él piensa que el pueblo y la gente no entiende cuánto es importante esa temática. So many people care so much. And they were ignored and ignored and not listened to and not listened to. Mucha gente está luchando para sus bienes, pero siempre iban a ser ignoradas, ignoradas, y nadie les escuchó. I mean, we are talking about all of the people of the planet. I mean, this is the entire planet. We're not talking about 1,000 oligarchs. Y estamos hablando de todo el planeta, y no solamente de un par de oligarcas que crean. So how do you give voice to so much worry and so much loss and so many problems without showing some emotion? And it can be upsetting. Entonces, ¿cómo se puede mostrar toda esa lucha y todo ese llanto y todo ese intento si no lo haces con emoción? Sí. No sé si quizás estoy un poco, sé que la situación es calurosa y que el hambre va apretando, entonces sí que te pediría
Brevemente, tú antes me decías que el documental estaba pensado para un público americano y resulta que hemos hecho su estreno en Barcelona, ¿no? Es la primera vez que vienes y ayer me hablabas fascinado de tus primeras experiencias en la ciudad y entusiastamente veías el espacio público de Barcelona de una forma peculiar. En el documental viajas a distintos lugares del mundo, ¿no? con ese foco puesto, hablas de Grecia al menos, salen algunos países. ¿Qué territorio estás encontrado donde esta lucha por los bienes comunes pienses que está más enraizada o más fuerte? Well, first of all, Barcelona is amazing. You have more here than it's so jam-packed with things like, oh, that, and that, and that. Los plazas, aquí. Los plazas. Million. This plaza, that, I could not go to the metro station without seeing 20. I stayed at Jam Hostel, and I walked to the metro station. 20 comments on the one walk. It's fantastic. It's fantastic. Creo que lo entendieron. Dice que Barcelona es increíble, es fantástico por tener tantos bienes comunes en un espacio tan pequeño. Él no podía ir de su hotel al metro sin encontrarse más que 20 bienes comunes. What was the place in this film of the territories which had more fight than everyone? Which place in this film was like the most? Well, Occupy Wall Street to me was the start of something big, and I know Occupy Wall Street actually started here, but it was powerful for me personally to see all of that energy. Entonces Occupy Wall Street era el lugar donde se sintió esa energía lo más fuerte, y él sabe que eso inició aquí, y sí, era para él, eso fue la energía más sí, increíble. Sí. Pues si os parece bien, vamos a hacer una pequeñita ronda de tres intervenciones y luego os damos la palabra para que hagáis uso común y colectivo de ella también. Si queréis, empezamos por Iñaki, que es el que nos acoge hoy, representa el colectivo de lucha por el CAP a la misericordia y esta visión, ¿no?, de un común material y físico que es el lugar donde estamos. Bueno, esperaba ser el último, o sea que me has pillado un poco. Bueno, pensando un poco sobre el tema, y dado que me toca hablar un poco por la plataforma, yo creo que lo más interesante que podemos aportar es que hablar de comunes es hablar de lo que estamos haciendo cada día. Entonces, yo creo que a veces cuando se generaliza mucho y te pierdes el detalle, se escapan cosas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué la lucha del CAP por un CAP, ¿no? Una lucha que se podía entender como de un colectivo determinado, por un interés propio, tiene tanto interés para tanta gente? ¿Por qué a tanta gente le mola la plataforma del CAP? Entonces empiezas a pensar y te das cuenta de que en este tiempo y en la situación que vivimos y por la gente que ha participado, hay luchas que consiguen captar intereses generales, que consiguen despertar, no estoy haciendo publicidad de nosotros, pero que despiertan confianza y que de repente permiten abrir un espacio en el que tú puedes participar de forma cómoda y sin que sientas que te están utilizando. Entonces, una cosa que empezamos unas pocas personas en una situación determinada, como es la del Raval,
quizá también por los enemigos que tenemos, ¿eh? Porque eso tiene mucho que ver. O sea, de repente una cosa que es razonable, que todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no la admiten? ¿Por qué no permiten que los abuelos, las abuelas del Raval, que está claro, que lo tengan un mejor CAP que las trabajadas? ¿Por qué? Porque por medio se nos han colocado, se ha convertido en una cuestión de poder. Nosotros decimos en broma, el asunto es quién manda aquí. Y en el Raval no podemos mandar nosotros, porque entonces no puede ser de los comunes. No puede ser que un CAP que está claro que no reúne las condiciones no tenga ningún otro espacio, porque no tenemos espacios, por ejemplo, en este barrio, porque ya se los han vendido todos. Y a la que hay uno, que es este, que además una idea que me pareció muy bonita el otro día el Xavi Terós, explicando la historia de la Casa de la Misericordia, pues esto en el siglo XV ya era un centro de salud para los pobres del barrio. O sea, entonces de repente piensas, cuando ocupamos no pensábamos esto, pero las piedras hablan también, esos comunes, y resulta que la razón de que esté aquí el CAP, pues te aumenta el sentido, es que siempre ha sido así. Pero ahora resulta que el MACBA, el monstruo, de la gran cultura, de la industria cultural, representante o espacio de las grandes familias, de las más rancias, de las más aristocráticas, de los que se creen que esto es suyo, no nos permite. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que tú dices, pues no, yo no voy a, hay que decir no. Yo también decía, para hablar de defender a los comunes, los bienes comunes, perdón, tienes que decir no. Y de repente empiezas a juntar todos esos malestares y toda esa gente de barrios como este, que cuando se activa es impresionante. O sea, cuando yo creo que el poder toca la dignidad, o sea, no te respeta, te humilla, te hace sentirte una mierda y tú no lo eres, no eres una mierda, si encuentras un espacio y una gente que reacciona y que se organiza, que sabe hacer las cosas, pues funciona. Y sí, explicar cuatro detalles más. Por ejemplo, una sobre el tema de las trabajadoras del CAP. Es muy importante porque son funcionarias, ¿eh? Pero es gente que ama su trabajo y ama el barrio donde está. Cuando tú te encuentras un funcionario que lo que ama es su estatus y su sueldo, te rebotas, no hay manera de ponerse en común. Nosotros sabemos que en este barrio, cuando alguien se queda en este, el que solo quiere pasta y estatus, pide el traslado, se va a otros lados. La gente que se queda aquí es porque ama su trabajo y porque ama este barrio y la gente del barrio está dispuesta a hacer algo. Esas enfermeras y doctoras que se han activado, que han defendido, son una bomba en acción. Porque por el CAP es el único sitio, hablando de bienes comunes, el único lugar por donde pasa toda la población de este barrio es el CAP. Legales, ilegales, niños, abuelas, prostitutas, filipinos, de todas las comunidades, el CAP es el único espacio que utiliza todo el mundo. Entonces, si se activa ese espacio y se relaciona en la defensa del barrio y de su gente, por eso el CAP tiene esta potencia, yo creo. Y si a esto le sumamos un enemigo que peor no lo podíamos haber elegido, se ve, entonces es descarnado, se ve la justicia de lo que nosotros estamos pidiendo y la injusticia, el abuso, la prepotencia, la arrogancia. Es que si nos dice el barrio, ¿qué es el patriarcado? ¿Qué es el capitalismo? ¡Oh! La fundación del MACBA. Pones los retratos y no falta nadie, ¿no? ¿Qué es el barrio? Y pones todas las usuarias, las vecinas del CAP, las trabajadoras. Entonces, claro, yo sí siento que en el momento que vive esta ciudad y viendo la película, pues de unos momentos muy difíciles, que la vida de la gente, bueno, seguro que la de todos los de aquí, yo cuando alguien te encuentra y le va mejor, casi te sorprendes porque es imposible. Entonces, ese juntarse, ese protegerse y ese defender el derecho a la salud y ese ocupar, ahí sí que estoy de acuerdo con la señal. O sea, ocupar este espacio, no os podéis imaginar lo que supuso para la lucha del CAP. Éramos guays, lo hacíamos bien, pero de repente ocupar fue abrir
Yo no sé, todavía no nos lo explicamos bien, cómo despertó tanto interés y tanta simpatía. Pero abres un espacio que lo ofreces para todo el mundo, que no es de nadie, que además tiene su interés, es especial, ese patio es una maravilla. Entonces, de repente, un espacio muerto, que no servía para nada, salvo para las palomas, se convierte en un espacio vivo y demostramos al MAC, a la ciudad, las cosas que somos capaces de hacer sin subvenciones, sin presupuestos, sin padrinazgos, sin banderas, sin siglas, sino con el apoyo de la gente. Entonces, yo siempre lo digo, estoy muy contento de que hayamos llegado hasta aquí. Creo que el MACBA lo tiene muy mal para hacer aquí su ampliación, porque le va a costar más que a nosotros. Yo pienso que será así. Y que el nuevo ayuntamiento, cuando entre todas las patatas calientes que le van a caer sobre la mesa, tendrá una muy difícil, que es cómo responde ante un Camp Nou. Así que luchar por lo tuyo, termino así, pero que lo tuyo sea lo de cualquiera, lo de todos, para mí esos son los comunes. O sea, no es un privilegio que pides, no es una necesidad material a la que todo el mundo tiene derecho. Y si te lo quitan, tienes todo el derecho a luchar y casi con toda seguridad recibirás apoyo de mucha más gente. Gracias, Iñaki, representando a la plataforma, muchos años luchando y haciendo barrio, ¿no? Desde el local del Carrer de la Acera, una distribuidora de música y libros, con sus orígenes bien anclados, ¿no?, en la cultura alternativa de los años 80 y, sin embargo, conectada con toda esta realidad del Gabal de una forma preciosa a día de hoy. Seguimos. Marina, ¿te animas? Marina, ¿la conocéis? Marina Garcés, filósofa. Uno de sus libros se llama Un mundo común, ¿no? O sea, que algo sobre los comunes creo que has pensado. Yo creo que tú misma. Y seguimos este viaje, ¿no?, de lo local a la abstracción que nos podrá hacer a Marina. Y luego con Gustavo intentaremos aterrizarlo en la tierra, ¿no?, y en esa visión desde la agroecología y desde el contacto directo con la tierra. Pues muchas gracias a Fernando y muchas gracias a todas y a todos los que seguimos y seguís aquí a estas horas de la noche. Seré muy breve porque creo que el sentido de compartido que tiene que ver con los bienes comunes de lo que nos reúne aquí ha estado recogido perfectamente en la película y aterrizado, concretado y encarnado radicalmente en las palabras de Iñaki, de las que pues lo que voy a decir es casi una nota a pie de página. Yo venía hacia aquí hoy y me acordaba que justo hace un año, más o menos, un día de estos de julio, también al lado de Iñaki inaugurábamos las fiestas del Raval del verano pasado, que ahora van a volver a tener lugar. Y ahí pronuncié una especie de pregón en el Ágora Juan Andrés que hablaba de los bichos y los buitres, ¿no? Y ahora el Raval se encuentra en plena campaña contra Blackstone, ¿no? Raval versus Blackstone, y está no solo liberando espacios para usos comunes como son el Ágora Juan Andrés y ahora este año, ¿no?, tenemos uno más que es esta capilla, sino que además con la liberación de espacios de este tipo muestra y acompaña lo que es también la lucha íntima de cada uno de los pisos, de cada uno de los apartamentos, de cada una de las habitaciones, de cada una de las camas, ¿no?, que se pagan por horas que hay en este barrio. Es decir, que no solo estamos, digamos, en una escenificación de lo común como aquello que podemos compartir y convertir en espacio público, sino también a otro, ¿no?, nivel que muchas veces olvidamos porque es aquel que nos confunde la vida privada con la vida privatizada. Y estamos ahí, ¿no?, en esa vida privada que en realidad es vida privatizada y que nos convierte a todos en potenciales bichos de esos buitres, ¿no?, que pueden venir
según lo que alcance su capacidad inversora en cada una de nuestras ciudades, que son eso hoy, bienes para la inversión y no otra cosa, ni siquiera propiedad privada en el sentido antiguo burgués de la palabra, es pura, ¿no?, inversión y especulación financiera, y nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestros, ¿no?, anhelos, nuestros trabajos, todos son parte de esa, ¿no?, de esos bichos a expropiar. Entonces yo creo que cuando hablamos hoy de bienes comunes, es interesante recuperar toda la historia de la modernidad, de la expropiación, del cercamiento de tierras, todas estas historias que nos hemos contado muchas veces, pero nos remiten, y para mí quizá demasiado, y ahora lo discutíamos ya en la escalera, pero quizá nos remiten demasiado a un imaginario, digamos, entre tierra virgen y tierra domesticada, cercada, explotada, urbanizada. Estamos en un planeta ya, digamos, tendencialmente muy urbanizado, que no quiere decir que haya ciudades en todas partes, pero sí, digamos, altamente expropiado y explotado para el uso y el consumo de un planeta urbanizado. Entonces, quizá seguir imaginando solo los bienes comunes bajo la idea de esa lucha por una fuente nos distorsiona un poco lo que es esta lucha cotidiana por unos comunes en unos entornos y unas vidas pública e íntimamente privatizadas que son las nuestras y son en gran parte las que compartimos con el conjunto del planeta, como decía ahora Kevin, ¿no? ¿Y cuál es el escenario ahí? El escenario ahí es que la propiedad es eso, no es estable, no es un régimen de estabilidad, es un régimen de depredación, ¿no? El sistema propietario siempre lo ha sido, pero hoy lo es intensivamente, como lo es el extractivismo, ¿no?, que es un régimen de explotación, de expropiación y de desposesión intensivo. Y eso se da también sobre nuestros cuerpos y nuestros espacios vitales, ¿no? Entonces cuando el expolio, la desposesión y la devastación que esto comporta no solo se da sobre entornos naturales, sino que se da igualmente sobre entornos urbanos intensivamente privatizados, ¿a qué nosotros apelan los commons, ¿no? Porque también ahí esa comunidad de origen no está disponible, es decir, no hay una comunidad de origen constituida a la que podamos apelar de forma evidente. La película tiene un subtítulo, y quizá con esto acabaría esta primera reflexión, dice: reclamemos lo que es nuestro, ¿no? Y de eso va el libro Un mundo común, ¿no? Pensarnos desde un mundo común es aprender a decir nosotros, y que nadie pueda decir nosotros por nosotros, ¿no? Que nadie imponga un código, una identidad, un canon, un dentro y una fuera de ese nosotros. Reinventar el sentido del nosotros y de los nosotros, ¿no?, de esos nosotros sin nombre y hechos de todos nuestros nombres, de ese cualquiera al que apelaba ahora Iñaki, pienso que es el sentido político del nosotros. Por lo tanto, no es un conjunto solo de recursos que estén ahí, no solo un conjunto de bienes que estén ahí y nos podamos disputar su propiedad. Es siempre y cada vez la reinvención de un nosotros que hace inapropiables unas determinadas relaciones, espacios, recursos, también naturales y no naturales, o posibilidades de vida, ¿no? Lo que hace inapropiable todo eso es precisamente esa capacidad de aprender a decir nosotros contra todos los cercamientos que también se imponen sobre nosotros, que nos dividen, que nos separan, que nos enfrentan. Y ahí estamos hoy. La devastación es también guerra de pobres contra pobres, ¿no? Y eso se está instalando en nuestras vidas y en nuestros entornos de forma creciente. Entonces, para mí, la lucha por los commons o los bienes comunes es todo esto, ¿no? Y es este aprendizaje del nosotros que se da en cada lucha y se da en cada retaguardia y se da en cada entorno donde aprendemos a decir nosotros contra todo intento de, ¿no?, de cercar esa posibilidad de aprender a vivir juntos y de hacerlo contra toda imposición, toda privatización y todo expolio. Muchas gracias, Marina. Después de una intervención así, igual sería bueno dejar unos 30 segundos para
acabar de saborear las bonitas palabras que Marina siempre nos regala, pero seguimos porque el hambre va apretando. Gustavo, Gustavo Duc, ahora editor de la revista Soberanía Alimentaria, ¿no? Ha sido otras tantas cosas, activista siempre conectado a la agroecología y a la tierra un poquito, ¿no? Y a la defensa del mundo animal también. Muchas gracias. Pues sí, yo quería reivindicar de alguna manera, para complementar los enfoques que ha dado la película Iñaki y Marina, quería reivindicar la mirada hacia nuestro mundo rural. Estamos en Barcelona, la película se ha situado una parte de ella en las luchas también desde las ciudades. Marina nos lleva a la mente, que realmente seguramente también tenemos muy ocupada, pero para mí mirar a lo rural y específicamente en el tema de los comunes sigue siendo necesario, sigue siendo inspirador, seguramente por, primero de todo, por justicia. Creo que tenemos un urbanocentrismo, una manera de entender las cosas que ha despreciado mucho de lo que tenemos en nuestro medio rural, y segundo por aprendizaje. Es la metáfora del remero. El remero mira hacia atrás para saber qué camino tomar, pero va hacia adelante. Y yo os quiero explicar la leyenda de Montfalcó Murallat. Yo no sé si vosotros conocéis el pueblo de Montfalcó Murallat. Es un pueblo muy pequeñito en la Segarra Baixa, aquí en Cataluña, en la provincia de Lérida, en la zona de la Marca, en la zona de frontera. Es un pueblo de 12 casas. Es una vila closa en catalán. Una vila closa vol dir un pueblo totalmente cerrado, hermético, al exterior por las propias casas. Solo se puede entrar por una puerta que además está muy resguardada. Bueno, Montfalcó Murallat, desde el siglo X, ha permanecido, y dejad un poco la imaginación en el ambiente de la capilla, ha permanecido prácticamente inexorable, sin conquistar. Y no es porque tuviera unas murallas muy grandes, ni una poción mágica, como la Galia, sino porque cuando entras en Montfalcó Murallat aprecias tres elementos que para mí son muy fundamentales. Tienen una cisterna común para la recogida del agua de esas 12 casas. Tienen un pou de gel, un pozo para la fabricación del hielo comunitario, y tienen un horno, se puede visitar, un horno comunitario con el que se producía el pan, el sustento básico, a partir de las tierras comunales de Montfalcó Murallat. Esos tres elementos nos llevan directamente a lo que significa los comunes, y los comunes hechos modos de vida, y los comunes asociados a los pueblos que funcionan, lo decían en la película, imitando la naturaleza. Es una mímesis, una ecomímesis, que dice Rietschmann. Es un replicar un sistema, de alguna manera, que se basa en la comunidad para lograr una cierta autosuficiencia. En realidad, los comunes en el mundo rural se basaban en tierra en común, tierra que se repartía en lotes entre las familias, tierra que se gestionaba en común, sobre todo los montes, los pastos. Si tú tenías pastos comunales, tú podías tener un rebaño de 20 ovejas que salían a pastar cada día y que al final del año te representaban 20, 25 corderos, te representaba 20 kilos de lana, te representaba, muy importante para reproducir la vida, te representaban muchos excrementos que se convertían en abono. Pero no solo gestionaban la tierra comunal, sino que se gobernaban en común, y siguen hasta no hace tanto tiempo vigentes los consejos de vecinos para gestionar en una democracia real, directa, el vecindario, el pueblo, tomando las decisiones que son vitales, tomándolas, como lo explican en el documental, desde el apego, desde el amor hasta tu territorio. Y desde luego llevando a cabo un tercer elemento de
lo que ahora llamaríamos economía social, economías colaborativas, que estaban fundadas en nuestros orígenes rurales. Nosotros damos nombres a cosas que ya existían. Los trabajos de ayuda mutua, esos corderos que se gestionaban en el monte comunal, se cuidaban en lo que se llaman las beceras. Solo un pastor, que a veces eran los niños, salía a cuidar las beceras. De vez en cuando te tocaba a ti, una vez al mes, salir a cuidar del rebaño. El rebaño se cuidaba en colectividad. Se están poniendo en marcha en Barcelona los food co-ops, los nuevos supermercados colaborativos, donde lo que se va a poner en común es el trabajo comunitario. Bueno, no estamos inventando nada, estamos haciendo como el remero, mirando, inspirándonos en el trabajo a jova. El trabajo a jova es el trabajo comunitario que ese pueblo de Montfalcó, seguro que en alguna ocasión organizaba a todas las familias para mantener los caminos limpios, para desbrozar el monte, para arreglar la ermita, o otros elementos como el tornallón, en Cataluña es el tornajornal. Es yo hoy trabajo por ti y tú trabajarás otro día por mí. Si yo tengo que vendimiar y me va a costar mucho hacerlo yo solo, hoy vendimiamos juntos mi viña, pero mañana o la semana que viene tú me ayudarás, yo te ayudaré a vendimiar tu viña. Hasta aquí quería contaros. La leyenda de Montfalcó Murallat es muy simpática porque dice que centenares de veces intentaron tomar el pueblo. Los sarracenos, los otros señores feudales, y llegaban al pueblo y nunca conseguían conquistar ese pueblo. Y se cuenta que en una de las veces, estamos hablando de la Segarra Baixa, estamos hablando de un pueblo en una loma, en el más secano de toda del duro secano catalán, sin ningún río a la vista. Cercaron el pueblo y decidieron hacerles pasar hambre. Y estuvieron meses y meses esperando que salieran de Montfalcó pidiendo alimento, porque en el pueblo ya se les habían agotado. Viendo que los invasores no conseguían que salieran de Montfalcó, ya para hacerles provocar, cogieron una piedra desde fuera y a la piedra ataron un pan fresco, un pan tierno, un pan del día, y lo lanzaron dentro de las murallas, sabiendo o pensando que esa gente, viendo comida fresca, se rendirían. Bueno, de Montfalcó Murallat, en esa misma piedra, un pueblo de secano, en una colina, sin ningún río a la vista, les devolvieron a los invasores un pescado fresco. Es una leyenda, pero es una motivación de pensar que ahora lo único que tenemos que hacer es imaginarnos pescados frescos que lanzarles a la cara del capitalismo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por abrirnos el territorio de la poesía y la de leyenda, imprescindible para pensar juntos y en común. Yo le voy a robar una frase a Marina. Gustavo ha hablado de aquel remero que rema mirando hacia atrás para hacer avanzar, y con Marina hablando alguna vez me ha dicho una frase que me gusta mucho, que es amar mar, a más mar, más vela, ¿no? Entonces, os paso el mar a vosotros, esta inmensidad que tenemos por hablar. ¿Alguien se anima a estirar un poquito más el debate? ¿Está todo el mundo cao? Es que os veo poco desde aquí. Por allí al fondo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, a los que vienen de fuera y los que están aquí mola prop. Bueno, yo quería hablar del... La salud también es un bien común, es una necesidad vital de todas las vecinas y vecinos de este barrio y quería dar un fuerte aplauso y mucha fuerza a esta reivindicación para hacer aquí un CAP digno para todas las vecinas que se lo merecen y que necesitamos que sea así.
Y bueno, seguir también con un poco la denuncia que se hizo al principio de la jornada de hoy acerca del turismo que nos daña la salud. Y pensar que, bueno, que tenemos muchos frentes abiertos ahora mismo, porque desde las instituciones y desde los grandes grupos de poder nos quieren imponer incluso ahora una nueva forma de ocupar nuestros espacios comunes, que son, y le dirán ahora, le dirán a, ¿cómo se dice? BID, Business Investment Development, aquí le digan a pie. Son espacios que serán gestionados por empresas y donde las tiendas que se sitúen en estos espacios tendrán que pagar una tasa obligatoria, con lo cual será otra forma de expulsión de los comercios que ya de hecho se tienen que ir cerrando porque no pueden afrontar los impuestos y la competencia desleal y los altos precios del alquiler. Pues gracias. Nada, muchas gracias. Sí. ¿Alguna intervención más? No sé si queréis rebotar o responder un poco. Al principio hablabas un poco de esa confrontación en la escalera. Yo creo que se complementan en cierto modo las dos. Sí, sí, ese debate. No sé si quieres, ¿no? Después de la mirada hacia atrás que ha hecho Gustavo, no sé si quieres responder, Iñaki. Yo aprovecho lo que ha dicho Gustavo porque me ha venido a la memoria rápidamente. Por ejemplo, en este barrio, cuando hablamos de la gente que viene de fuera, y en la lucha del CAMP nos ha tocado abrirlo mucho, y en la lucha por la defensa de la vivienda, que han roto esas fronteras que había entre comunidades, las Filipinas, etc. Es que yo cuando le oía a Gustavo, de repente te das cuenta que empiezas a hablar con la gente y hay un montón de sudamericanos, por ejemplo, y sudamericanas sobre todo, o de asiáticos, que vienen de experiencias comunitarias indígenas y de lucha. Lo que pasa que como piensan que no tiene valor, no te lo cuentan, pero yo de repente me ha pasado que empiezas a hablar con gente y yo siempre pienso, hostia, para mucha gente es su primera asamblea y de repente hablas con alguien de él y te dice, uy, yo asambleas desde niña porque vengo de tal comunidad. Es decir, que cuando lo común, yo creo que también tiene mucho que ver con romper esas barreras, lo vemos, aquí haces un huerto comunitario en cualquier lugar de Barcelona y gente de campo, vamos, que ve un trozo de tierra y se le van los ojos, y que el trabajo comunitario no tienes que hacer una asamblea para explicarlo porque no lo ha hecho toda la vida, a la que abres posibilidades de que eso se manifieste, pues sale un chorro ahí. O sea, entonces de repente te das cuenta que lo agrario, yo me pasaba cuando te oía, hostia, cuánta gente de campo hay aquí que a la mínima conversación te empieza a explicar y viene de ese mundo, y entonces, o cuánta gente que viene de experiencias comunitarias, indígenas, urbanas, pero medio indígenas. O sea, las fronteras estas están tan... Bueno, a mí me has hecho intentar de hablar de los zapatistas, pero no abro ese tema por el usufructo, por... En fin, pero quiero decir que en nuestra ciudad y en este barrio especialmente, esos mundos que tú citas están súper mezclados. Entonces, a lo que yo voy, ya crea un momento, una situación que cuando yo pienso en el Raval digo, hostia, es que es gente de cualquier lugar del mundo, pero que ya tiene la identidad rabalera, que le gusta este espacio, entonces, y de repente tú formas parte de eso, o sea, que esas identidades en espacios comunitarios se rompen, se recrean de una forma como muy natural. Entonces, yo hay lo rural, y lo ves, todos sabríamos, y comunidades que vienen de lo rural aquí tienen una vida propia comunitaria, pues sean filipinos, sean bengalíes, etcétera, porque vienen de ahí. Y entonces forma parte de esta cultura tuya y la aprendes, ¿no? Entonces, bueno, me venía la idea. Cuando lo has dicho, digo, quiero decirlo porque es verdad, pero es un mundo que también está aquí, se manifiesta y está presente. Y si rompes lo individual, o sea, si te encuentras en la calle o en una lucha, ahí se comparte y enriquece mucho. Sí.
Cuando hago la metáfora de mirar hacia atrás, no quisiera dar la impresión de que estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Seguramente los territorios más deseados y más en lucha son los territorios naturales y los territorios rurales, y también en casa nuestra. ¿Qué le queda al Parque Agrario del Llobregat después de los aeropuertos, el Amazon y por qué no vino lo de Eurovegas? ¿Por qué se habla tanto ahora de la despoblación y de la España vacía? Porque es el argumento perfecto para llenarla de cualquier cosa. Si está vacía, en pos de la repoblación, vamos a ponerle campos de golf, incineradoras, vertederos, cualquier cosa. Entonces es una lucha por un territorio que es muy viva, pero que entiendo que tiene dos factores más. Uno lo explicaba mucho mejor que yo, Marina, a nivel simbólico, cultural, de nuestras propias mentes. ¿Por qué a todo el mundo se nos eriza la piel cuando hablamos de lo rural? Porque todos estamos conectados con un pueblo, con unos antepasados. Rescatemos de nuestros ADNs esa forma de comunitaria que teníamos o hemos legado del mundo rural. Le decía antes a Marina, yo no puedo dejar de idealizar eso, pero también soy consciente de que no era un mundo ideal y que había muchísimas problemáticas de caciquismo, de machismo, etc. Pero de no tenerlas en valor a rechazarlas del todo, creo que es bueno que hagamos ese ejercicio. Y en tercer lugar, porque creo firmemente en la vuelta física a lo rural como forma de reivindicar y de recuperar esa vida, esos comunes. Los comunes no los recuperaremos si no los queremos poseer, si no los ocupamos, igual que vosotros habéis ocupado la capilla. Hay que volver a ocupar también los territorios de lo rural y llenarlos de vida. Creo que hay una pregunta por aquí. Sí, quería hacerle una agradecerles que estemos aquí. Y en la línea que decía Gustavo, un dato muy, muy significativo es que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más gente viviendo en ciudades que en el campo, ¿no? En el campesinado, en comunidad, en otro tipo de forma. Y eso pasó en el 2008, cuando empezó la crisis. Uh-huh. No, es un dato a darle vueltas. Y al principio Iñaki, de la presentación, decía el hecho de subvertir, ¿no? Con la ocupación de este espacio, como fue la ocupación del Ágora Juan Andrés Benítez, cómo subvertir y cómo ser subversivos hoy que estamos en la ciudad. Digo, sin dejar la sabiduría de donde venimos, de los espacios, de los lugares de donde venimos, de las comunidades o de los pueblos de donde venimos, quería preguntarles qué sería, aparte de, claramente, sabemos Iñaki que eres un subversivo, o así lo pienso, juntas con muchas compañeras y compañeros, vecinas y vecinos. Quería pedirles una expresión de qué sería hoy subvertir, ser subversivos hoy en Barcelona o en el lugar que cada uno está. En Kevin, Marina. ¿Te animas, Marina, que últimamente te has hecho famosa por subvertir un tribunal simplemente hablando de tomar cafés? Eso no es subver para nada. No, bueno, yo creo que, digamos, lo preguntas en condicional y se puede responder en presente, ¿no? Digamos, ocupar y liberar son dos verbos que siempre han ido juntos en nuestro lenguaje. Ocupamos espacios para liberarlos, o ocupar espacios es liberarlos, ¿no? No es tomarlos en el sentido de los invasores de Monfalcó, ¿no? O sea, quien ocupa en el sentido subversivo de la palabra libera, ¿no? Y eso
lo podemos imaginar con muchas cosas. Ahora estamos hablando de espacio, pero estamos hablando de salud, estamos hablando de las conversaciones que no tenemos con los vecinos que identificamos que no son nosotros. Eso también es ocupar esos silencios que se construyen, ¿no?, para que no nos reconozcamos ni nos encontremos en relaciones de eso, de reciprocidad, de aprendizajes compartidos. Y yo lo llevaría al terreno de cómo todo esto tiene que ver con los saberes, ¿no? Los saberes rurales, los saberes urbanos, los saberes simbólicos, los saberes materiales. Es decir, esos nosotros que transgreden ¿no? la compartimentación por clases, por géneros, por identidades, por razas, por lo que sea, precisamente donde, ¿no?, donde llegan a articular otros sentidos del nosotros es en la posibilidad de compartir saberes, ¿no? Y eso pasa cuando se ocupa un espacio que de enseguida ves que todo el mundo sabe hacer cosas, desde poner la luz a limpiar no sé qué, que todo el mundo tiene de todo y todo el mundo sabe de todo, y eso lo hemos vivido cualquiera que haya, ¿no?, participado en un proceso así, como en tantos otros momentos, ¿no? Y eso también en el mundo cultural, ya que estamos aquí en una trinchera abierta con un espacio cultural, creo que es clave, ¿no? O en las escuelas o en las universidades, en cualquier lugar donde estén en juego también la privatización de saberes, son, digamos, lugares donde estas prácticas de ocupación, liberación tienen que tener lugar. Y quería poner un ejemplo para no ser tan autorreferentes, porque me ha hecho pensar en él lo que hablabais ahora, un ejemplo urbano, además de los entornos urbanos más feos que podemos imaginar, ¿no?, que son las banlieues francesas, esas de los HLMs, de los edificios que se construyeron en la época del crecimiento de las ciudades francesas. Y un arquitecto de París me contaba cómo en un momento dado, claro, las banlieues empezaron a degradar mucho y con ella no solo su gente, sino sus edificios, etc. Entonces le encargaron, él era escenógrafo, o sea, escenógrafo más que arquitecto, o sea, fueron a buscar un arquitecto menor, ¿no?, alguien que no se dedicaba a hacer edificios icónicos de estos que hacen Ciudad Marca, etc., sino a uno que recicla maderas para montar escenarios, y le encargaron la rehabilitación de unos barrios de París. Entonces él se acercó ahí, que claro, visión urbana quiere decir planificación, ¿no?, construcción, reconstrucción, etcétera, y él se acercó a esas gentes y se dio cuenta que era gente con un montón de saberes asociados a la construcción, porque precisamente eran todos los migrantes que en los años de construir autopistas, construir esos barrios, etcétera, etcétera, y traían los saberes, digamos, tradicionales de apañar lo que fuera, y los saberes, digamos, de la construcción a gran escala. Entonces este hombre dijo, mira, no voy a reconstruir el barrio. Dadme, a la administración le dijo, dadme solamente el presupuesto que correspondería a la demolición y ellos van a rehabilitar sus edificios. Y entonces, así. Entonces esa gente que estaban rotos entre sí por generaciones, padres e hijos que no se hablaban porque ya no se reconocían en sus vidas de origen, de presente, de futuro, jóvenes absolutamente sin ningún tipo de expectativa de nada, viejos, inútiles, con pensiones que, bueno, todo eso se convirtió en unas comunidades de saberes impresionantes que además rehicieron sus mundos, ¿no?, y los hicieron a las maneras y con, bueno, son esas cosas, ¿no? Y ahora he puesto este ejemplo para salirnos de nuestro rabal y de nuestra capilla, pero hay un montón de historias así en cualquier lugar del mundo que podemos hacer nuestra, replicar, y ya digo, tanto en lo material como en lo simbólico, siempre que esos saberes que podamos compartir nos resitúen en otra relación con el otro, ¿no?, y con los mundos que compartimos y que son mundos comunes y no mundos privados. Sí, solo un matiz que me ha dado que pensar. Yo como vengo de cultura libertaria y esto de subvertir y la revolución así, ha sido una cosa siempre, una palabra con mayúsculas. Yo creo que hay que, y te entiendo la pregunta, pero hay que darle la vuelta, porque si no son de esas palabras que te hacen plantearte mil cosas, si soy suficientemente subversivo, si no, si esto es, y esto es muy negativo. Entonces yo la pondría en minúscula y la haría más humilde, o sea, porque a mí si me dijeras
subversivo. Hostia, pues yo a cosas que pensaba que no eran nada subversivas, de repente en la experiencia descubres que, y cosas que creías que eran muy subversivas son más de orden que... Entonces, yo son de esas palabras que le quitaría y diría, para mí hoy en el mundo actual, cualquier cosa que no sea en función del dinero o del dominio del poder es potencialmente subversiva, aunque sea la cosa más sencilla. Entonces, sí creo que en nuestro mundo actual, o sea, compartiendo todo lo que hemos dicho, pero lo subversivo, tú tienes el libro ese de las pequeñas cosas, o sea, y la frase el Galeán, pequeñas cosas en momento dado que activan, son capaces de subvertir el orden establecido sin haberlo previsto antes, que esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que antes teníamos una idea, yo voy a hacer esto porque voy a subvertir el Estado y seguro. No, eso se acaba. O sea, hoy en día el sistema puede reapropiarse con toda tranquilidad de una idea muy subversiva y en cambio la más sencilla es escapársele. Entonces, yo ahí sí veo el dinero, que no sea el objetivo, y el dominio, o sea, el poder. Ahí eso al sistema no le gusta nada. Perdón, sí. Cortito, muy cortito. Lo decía en el término humilde de la palabra. Yo recuerdo, para nosotros los hijos desaparecidos y desaparecidas de las dictaduras, durante los años 70, 80 y 90, sufrimos en los medios de comunicación y en la sociedad el hecho de que nuestros padres y madres eran subversivos. Y yo recuerdo que cuando recuperé la identidad con Abuela de Plaza de Mayo, una de las primeras preguntas o palabras que fui a buscar al diccionario, porque realmente no las sabía, era ¿qué era ser subversivo? Y la identificación era subvertir, cambiar. Y yo dije, jolín, es decir, para ellos es un insulto ser subversivo, y para mí era un orgullo que personas sean subversivas, que quieran subvertir la realidad económica, la realidad neoliberal, la realidad del poder, en estos términos, en esa línea iba la... Kevin quiere hacer una última intervención y si os parece vamos recogiendo y cerrando, por favor. I have a question for the three panelists. Tiene una pregunta para los tres. So, in the film we saw that the commoners they take and then they give. Here you are taking this space, but you are giving back. Healthcare, community space. This is very important. En la película han visto que los que luchan por los bienes comunes agarran y dan. Entonces ve que ustedes agarran ese espacio y lo que ustedes dan es salud comunitaria y ¿qué más? Sí. So my here's my question. In this city, could the commoners take responsibilities that the government cannot provide? Simply say, the commoners of Plaza de los Ángeles aquí, responsabilidad total por healthcare. Sí, podría. Usted, la pregunta es si para ustedes los ciudadanos son capaces de tomar la responsabilidad plena. Otros examples, other examples, like Plaza del Sol, too noisy, okay? Commoners are now responsible for Plaza del Sol. Podría ser que el ciudadano en sí mismo es responsable para las problemáticas que hay. Por ejemplo, Plaza del Sol, hay demasiado ruido. ¿Es posible que los ciudadanos de Plaza del Sol o los que viven al lado de Plaza del Sol son capaces de organizarlo que no haya demasiado ruido? Menudo melón que ha abierto Kevin ahora, ¿no? Lo público comunitario frente a lo público estatal. De esto podríamos estar unas cuantas horas dialogando. Os dejo una ¿queréis? ¿Sí? Creo que va orientado a eso. ¿Podrían una comunidad autoconstituida como la que ha tomado el Capgrabal sustituir al sistema público de salud y proveer de salud de forma comunitaria? Es difícil, pero sí. Y por otro lado, que el Estado lo haga mejor,
no es demostrable. O sea, it's not demonstrated that the state is actually better in doing that. Si os parece, seguimos debatiendo sobre esto. Iñaki me lo ha puesto muy fácil. La imagen de este año del festival es el pendolón de Newton, que precisamente es eso. Es una pequeña acción que genera grandes reacciones que pueden subvertir, transformar o remover de forma completa la realidad en que vivimos. Entonces, muchísimas gracias por venir. Gustavo me ha hecho viajar a mi común natal, ¿no? A mi ciudad, que también es una ciudad que resistía a las invasiones y que se llama Zamora, y a un filósofo zamorano, Agustín García Calvo, que hablaba de dejar hablar no al pueblo, sino dejar hablar a lo de pueblo que tenemos dentro. Y yo creo que es un buen resumen también de lo que se ha estado hablando por aquí. Seguimos mañana. A partir de mañana estamos en el MACBA, en esto que tanto hemos hablado hoy, en el auditorio. Tendremos un debate sobre salud comunitaria en el MACBA, que nos parece un buen contrapunto a lo que hemos hecho hoy, que es debatir sobre los bienes comunes en la capilla. Así que os invitamos a seguir durante 3 días más con nosotros. Tenéis el programa a la salida, Idrissa, El Rey, el concierto de las víctimas civiles, un gran festival para celebrar los 10 años de BCCN. Muchísimas gracias a Kevin, que ha venido desde Seattle para presentar la película. Un viajazo. Y gracias a todos por venir. Gracias.